go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Bueno chicas, previamente he lavado mi rostro, lo he hecho con un gel de Shiseido que va de maravilla, ya os estaré hablando de él. Y ahora voy a utilizar el tónico de Lip Plus, esto lo uso para cerrar mis poros, ya que yo tengo problemas con los poros abiertos. Vale, seguidamente voy a poner el contorno de ojos que estoy usando en este momento. Es también el de Lip Plus. Voy a estar poniendo muy poquito. Este me gusta mucho porque tiene ácido hialurónico con vitamina E. Vamos a seguir con el hidratante y utilizaré este. Este también me gusta muchísimo porque tiene una textura, muy ligera y a la hora de maquillar no interfiere con la base de maquillaje. Voy a calentar un poquito con mis dedos. Vale, para los labios voy a estar utilizando mi reparador labial favorito de todos los tiempos, es este. Voy a estar utilizando de primer el Angel de NYX. Ahora voy a empezar a colocarla. Voy a coger mi esponjita y la voy a exprimir muy bien. Voy a pasar al corrector. Voy a estar utilizando es la paletita de correctores de NYX. Estoy utilizando este. Vamos a difuminar. Voy a sellar todo esto con mis polvos de Essence. Con una brocha bien grandecita voy a quitar todo el exceso y de paso lo que estoy quitando lo voy a mover por todo el rostro, así termino de sellar todo lo demás sin tener que utilizar más producto para que no se vea todo como acartonado. Continuamos con el rostro, el color pone... Vale, ahí. Hasta aquí la parte del contorno, ahora voy a poner un poquito de colorete. Continuaré con esta paletita de rubores. Voy a estar poniendo este tono de aquí.
Y lo que queda del pincel lo voy a poner por aquí como para dar un efecto como más saludable. Vale, chicas, si me veis rara de que no tengo base ni nada, es que ya es el otro día de haber grabado el vídeo, que cuando lo estaba editando, no saben qué pasó. Se me borró el clip de todo lo que hice de sombras. Entonces, os voy a repetir todo el proceso y así ya tendréis el clip. Vamos allá. Voy a estar utilizando esta paletita de aquí, ¿vale? Que tiene 120 colores. Voy a empezar con esta sombrita de aquí para ponerla en la zona de transición. Lo pondré primeramente abajo y la iré subiendo. Voy a ir haciendo este movimiento para ir difuminando hacia arriba. Yo, chicas, subo la sombra bien arriba porque como tengo el párpado caído, así hago el efecto de que la tengo un poquito más levantada. Voy a pasar a una brocha un poquito más cerradita, ¿vale? Más pequeña. Y voy a coger este color de aquí para ponerlo un poquito más abajo del que acabo de poner. Vamos a empezar a hacer como un degradé de colores en la zona de transición. Lo pongo aquí, siempre lo pongo en la cuenca y luego empiezo a subir muy poquito, no quiero tapar el otro color. Voy a hacer movimientos de limpia parabrisa y circulares, pero muy pequeño. Chicas, tómense su tiempo. Ustedes ven el vídeo rápido. Yo corto muchas escenas, pero estoy todo el rato ahí dándole, ¿vale? Si ustedes ven que se les dificulta difuminar la sombra, yo lo que hago es poner el mismo polvo facial o polvo compacto, con lo que ustedes sellan el maquillaje, lo pongo después del primer o corrector para que así se me haga más fácil difuminar todas las sombras. Ya veis que es súper fácil, al menos estas, se hace súper fácil de difuminar. Y si os gusta, os dejaré el link aquí abajo en la cajita de información. Como no quiero subirlo mucho, solamente voy a hacer el movimiento de limpia parabrisa. Vale, ahora con una brocha todavía más pequeña y más cerradita, esta es como especie de lápiz, voy a coger una sombra del otro lado de la paletita, es la marrón más oscurita, y con esto voy a dar profundidad al párpado. Lo voy a coger muy poquito a poco y voy a sacudir bien el exceso. Chicas, ir de menos a más, porque a todo el mundo le pasa, a mí también muchas veces me pasa, de que si vamos apuradas y queremos hacerlo todo al momento, sale fatal, porque aplicamos más de la cuenta y entonces ya no sale igual. Este sí que lo voy a aplicar en forma de limpia parabrisas y nada más. Porque si hago movimientos circulares, lo que voy a hacer es extenderlo y solamente quiero dar un poco de profundidad. ¿Veis? Mirad la diferencia de un ojo a otro. Ahora voy a terminar jalando un poquito hacia afuera, así como veis. Pasamos con el corrector
Yo voy a estar usando el de Elizabeth Harden. El truco está en que vamos a poner pegadito las pestañas, ¿vale? Y vamos a mirar hacia arriba. Donde se haya marcado, hasta ahí tenemos que llegar. Ahí ya tenemos hecho nuestro cut crease. Así hace el efecto como de que tenemos el ojo un poquito más grande. Para sellar voy a volver a tomar el color de transición con una brocha plana. Lo voy a hacer a toquecitos, nunca arrastrando, para no llevarme todo el trabajo. Y ahora para iluminar voy a coger un colorcito vainilla, bien clarito como este que está aquí. Es entre vainilla y tiene un toquecito dorado también. Voy a estar haciendo unas florecitas en lo que es todo el borde de la cuenca del cut crease, y lo voy a estar haciendo con el eyeliner de Maybelline. Ahora voy a estar utilizando unas pinturas acrílicas faciales, ¿vale? Vienen en estos botecitos. Hago el otro ojito y ahora los veo. Vale, mis chicas, voy a utilizar el adhesivo de glitter de NYX. Y voy a utilizar de estos glitters que venden en los chinos. No se preocupen, chicas, ya los he utilizado otras veces y no pasa nada, ¿vale? Y voy a ponerlo en donde he puesto el adhesivo. Voy a hacer lo mismo en la parte de arriba, pero solamente tocando muy levemente la línea de las pestañas. Para ponerme las pestañas voy a estar utilizando estas, que la verdad yo las compro en Amazon, sinceramente, porque valen bastante bien de precio. Os lo dejo en la cajita de información por si os gusta. Las pestañitas son así. Vale, preciosas, ya tengo puestas las pestañas, ya veis qué bonitas quedan súper bonitas. No son muy cargadas, se ven bastante naturales. El eyeliner que estuve utilizando en la muy pegadito a las pestañas es este. Es precioso, es mate, seca súper rápido. El pegamento que estuve utilizando es el Lash Glue de Catrice, ¿vale? Es este que cuando se va secando se pone azul oscuro. Y la máscara que estaré poniendo en la parte de arriba será la Super Curl de Essence. Esto lo haré para unificar mis pestañitas con las postizas. Para la parte de las
pestañas inferiores voy a estar utilizando mi máscara de Maybelline, el Angel, ¿vale? Esto lo hago sencillamente porque el cepillo es más pequeñito y me es más fácil, así no me pringo porque siempre la lío. Entonces lo voy a poner. Solo me queda iluminar en la zona del lagrimal. Voy a estar utilizando mi iluminador de Catrice, es el número 10, Light Infusion, es este. Vale, mis dulces, así termina el maquillaje de hoy. En otro vídeo os dejaré las reseñas de todos los productos que he utilizado, ya que son productos que vengo utilizando desde hace unas semanas para poder darles mi opinión un poco más formada sobre el producto. Recuerden que si quieren algún vídeo en específico me lo podéis dejar abajo en la cajita de información. Intentaré, de verdad, ya lo sé que soy súper informada a veces, que se me olvida qué vídeos me pedís, pero estoy últimamente atenta a todo lo que me pedís. Me lo estoy apuntando en una libretita para que no se me olvide. Y dentro de poco también os estaré poniendo algún vídeo de uñas que me habéis pedido. Y nada, espero así poder cumplir. A mí se me dificulta un poco subir vídeos más a menudo o los que yo quisiera subir o a tiempo, porque este no es mi trabajo, más quisiera yo que este fuera mi trabajo. Este no es mi trabajo, yo trabajo ahí fuera y luego tengo a mis niños, tengo mi casa y tengo que hacer todo. Entonces no me puedo partir en cuatro personas para hacerlo todo. De todas formas, yo intentaré poder complaceros y poder estar aquí un poco más seguidos. De verdad que lo intentaré. Si todo va bien, si no tengo percances, porque siempre me pasa algo, si no es el ordenador, es la cámara, si no son la falta de tiempo, pero bueno, Dios quiera que pueda seguir por aquí mucho más seguido. Y yo espero de verdad que me sigáis apoyando, que sigáis ahí, porque eso es lo que me da mucho ánimo para seguir aquí. Y nada, aquí me despido, esperando que os haya gustado el vídeo. Perdonen la iluminación, quizás no es la mejor. Poco a poco iré mejorando en todo y espero que me entiendan. Muchísimas gracias por estar ahí. Os quiero muchísimo, no sabéis cuánto. Nos vemos en otro vídeo. ¡Muah!